Muy buenas tardes, noches, desde este pabellón Antonio Moreno de la ciudad de Telde vamos a retransmitirle este encuentro de la Liga Iberdrola, Guerreras Iberdrola de balonmano de División de Honor Femenino entre el Rocasa Gran Canaria y el Aula Alimentos Valladolid. Y bueno, hemos estado escuchando las alineaciones que vamos a darle por parte del Aula Alimentos Valladolid, Carmen San, Melina Cochi, Elizabeth Cesario, Beatriz Puerta, María Prieto, María González, Ángela Nieto, Lourdes Guerra, Isabel Calderón, Cristina Cifuente, Elena Bartolomé, Joana Bolín, Teresa Álvarez, Cecilia Cosillo, Elena Cuadro y Ana María Viloria. Por parte del Rocasa Gran Canaria, Gleinis Reyes, Melania González Falcón, Manuela Piso, Arineua Pérez Risco, Carmen Toscano, Lisandra Luzón, Dara Hernández, Seina Bengué, Aridian Rodríguez, Silvia Navarro, Slavica Schuster, Tidara Trojaola, María González, Iraya Machín, Julie Dácil, Inés Sánchez. Los entrenadores por parte del equipo de Valladolid, Miguel Ángel Peña. Y por parte del Rocasa Gran Canaria, Roberto Santana, Carlos Herrera. Bien, pues estamos ya a punto de comenzar este encuentro. Bueno, pues que se presenta, como siempre, la mar de difícil. Este equipo que, bueno, pues está también en las posiciones altas de la tabla. Y como siempre, saludamos a nuestro buen amigo Juan Martel. Hola, hola, buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, muy bien, muy animado. Se retoma ya con normalidad el año 2019 con balonmano femenino en casa y con uno de los partidos, de los buenos partidos que se pueden ver en esta liga. Eso es importante y bueno, este partido que es complicado, ¿no? Es muy, muy complicado. El aula es un equipo que juega de memoria. Ellas no le preocupan quién rival tienen enfrente y el otro equipo sí se tiene que preocupar de no perder balones, de evitar precipitaciones, porque es un equipo que corre muchísimo y te puede destrozar al contraataque. Y me imagino que los entrenadores de Rocasa han preparado el partido en esa línea, ¿no? Aquí tenemos, bueno, tenemos una portera gran canaria en las filas del Valladolid, ¿no? Aldeana, de la aldea San Nicolás, de Lourdes Guerra. Sí, por supuesto, lleva bastantes años fuera, lleva unos años ya fuera de la isla, siempre ha estado a un buen nivel y también está contando últimamente para la selección B, esta que están fogueando jugadoras y demás. Creo que la última vez estuvo también y es una portera de garantías para el aula. Bien, pues ya está el balón en juego, ahí está el Valladolid. Golpe franco a favor del equipo vallisoletano. Ahí está la circulación del equipo visitante. Y bueno, pues tarjeta amarilla. Sí, primera acción combinativa del Valladolid, que intenta siempre buscar a la pivote, tanto sea Eli Cesarios como Cifuentes. Y en este caso, aunque vimos que estaba rodeada de jugadores, logró recepcionar y sacar ese penalti. Bien, pues ahí al lanzamiento Elizabeth Cesario. Y muy bien Silvia, ya está el balón en juego para el Rocasa Gran Canaria. Ahí está Lisandra Luzón con María. Zaina, bueno, pues buscando esa posición. Sí, ahí estaba Lourdes Guerra. Un fallo en las marcas ahora del Valladolid. Tuvo poca resistencia a Lisandra para entrar y al final le erró el lanzamiento, pero empieza el partido dubitativo por ambas partes. Rocasa muy bien en defensa, con una buena línea, con Zaina y Lisandra en el centro, como siempre Aridian y María flanqueando ese centro y Didar y Mela en los extremos. Te decía antes, José Luis, que la clave para este partido, creo yo, es el finalizar todos los ataques de Rocasa. Primero, una gran defensa, como estamos viendo ahora.
pero sobre todo finalizar, o pero en el sentido de no darle posibilidad de que Valladolid corra al contraataque. Hay buena parada. Muy bien, Silvia, aunque recuperan el balón. Pero no darle la posibilidad de que salgan rápido al contraataque, porque es un equipo que hace mucho daño, y de hecho es un equipo que siempre a los equipos de arriba le resta, le quita puntos, y de hecho está ahora mismo en sexta posición. Ahí está el aula. Intentaba Elena Cuadrado. Te decía lo de que estaba en sexta posición, José Luis, porque ayer ganó Elche al Morvedre. Sí. Y ha superado Elche en puntuación, 16 puntos y 15 tiene ahora mismo el aula. Pero es un equipo que ha hecho una primera vuelta muy buena. Ahí está Lisandra iniciando el contraataque con María. Vamos a ver Lisandra, Zaina y dentro. También una de las claves para este partido es que los lanzamientos, sobre todo al principio, no dejar a Lulu Guerra, que nos conoce bastante, que no se venga arriba. Vamos a ver, ahí está de nuevo María. Buscando un aclarado. Bien. Y 7 metros. Pareció quizá un poco precipitada la acción ahora de María, pero encontró muy bien a Aridian. Tarjeta amarilla para Elizabeth Cesario, será la propia Aridian la encargada de lanzar. Bueno, pues ha parado Lourdes. Hombre, yo con la energía que se fue Lourdes a ese lado, entiendo que los vídeos... Sí. Los vídeos funcionan para todos, claro. Pero muy, muy buena parada de Lourdes a penalti de Aridia. Pero bien, bien, comienza Rocasa con buenas piernas, con buenos desplazamientos. Y ahora sí. Aunque ahora María cometió un pequeño error en defensa. Menos mal que María se tiró por todas, porque habíamos perdido esa posición prácticamente. Bien, pues 1-1. Cuando llevamos 5 minutos de esta primera parte. Además, José Luis, esto va a ser un partido que por mucho que haya diferencia por parte de los dos equipos, durante todo el partido se va a dirimir en los últimos minutos. Está claro. Claro, porque ninguno de los dos equipos da nada por perdido. El aula es un equipo que tiene en su ADN, y tanto igual que Rocasa, el no dar nada por perdido. Dentro el gol de Aridia. Buena combinación ahora. Buen movimiento de balón, y al final Lisandra encontró un pase claro a Aridian, que materializó este 2-2. Bien, pues ahí está en juego el balón para el aula Alimentos Valladolid. Al extremo. Y bueno, pues... Buena respuesta ahora por parte del equipo, porque la acción anterior fue muy buena por parte del aula. Tidara salió al lateral a defender al lateral, y hubo un buen pase al extremo, y al final con una vaselina muy ajustadita, batida a Silvia, pero buen contraataque rápido, buen contragol rápido ahora de Rocasa. Calmar ánimo. Bueno. Lo que pretendía el árbitro es calmar ánimo y punto. Qué pena, Melania estuvo a punto. Muy bien, ahí la parada de... Melania anteriormente estuvo a punto de cortar el pase, pero Silvia estuvo muy bien atrás. Se
siempre hablamos de esta primera parte. Te decía que siempre hablamos de la importancia de la portería y ahora el equipo quedó un poco por el extremo. El extremo quedó con demasiado ángulo. Ahora el palo. Y que el portero pare, la verdad que le da unas alas tremendas al lanzamiento de Elena Cuadrado. Defensa, fuerte defensa también del Valladolid, ¿eh? ¿Perdona? Fuerte defensa del Valladolid, ¿eh? Sí, no, los dos equipos están trabajando estos minutos, estos siete primeros minutos, no están dejando nada en el tintero, están poniéndolo todo, tanto atrás como en ataque, pero sobre todo atrás, tanto Rocasa como el Aula están vaciándose. Vamos a ver, Lisandra. Están los dos con defensa cerrada. Y muy bien. Muy bien. Muy buena acción ahora de María González. Nuevo Elena Cuadrado. Ellos a lo suyo, siguen hacia adelante. Y falta en ataque. Muy bien, Tidara. Colocándose delante para provocar el golpe en ataque. No está haciendo un juego vistoso, no está haciendo un juego en ataque claro, pero sí la intensidad de las defensas está poniéndole la chispa al partido en estos primeros minutos. Ahí está Lisandra, con Zaina, y dentro. Acción un poco forzada de Zaina en el lanzamiento, pero al final, mientras entre, está bien. Pues se va a 5-3 el equipo. El equipo Gran Canario, cuando ya hemos consumido 9 minutos de esta primera parte. Muy bien, ahí ha estado atenta María. Rocasa lleva unos minutos, creo que un poquitito por encima en nivel defensivo que el Valladolid. Dentro. Y está costándole al Valladolid más franquear la defensa de Rocasa que al revés, ¿no? Tiempo muerto solicitado por el entrenador visitante, por Miguel Ángel Peña. Nosotros hacemos un alto en el camino. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Bien, pues acabó el tiempo muerto solicitado por el entrenador visitante, 6-3, y sacará el Aula Alimentos Valladolid, que bueno, pues va a tener que
intentar recortar, Juan, esta diferencia de tres goles, ¿no? Sí, sí, claro, es la primera brecha que se abre y entiendo que el entrenador de Valladolid lo que va a intentar es ajustar para que no sea mayor, porque era lo que te decía hace un momentito, o sea, se está viendo ahora mismo que la defensa de Rocasa es menos franqueable que la del Valladolid para los ataques de cada equipo. Ahí está Melania adentro. Muy buen contraataque. Y además entiendo que para nada quería una solución así. Peñas no quería una solución así para ese primer ataque después de golpe franco. Perdón, de tiempo muerto. Bien, pues 7-3. Bien, ahora abre un 3-2-1 el Rocasa. Intentando sorprender aún más a... Bueno, ahora vuelven otra vez a 6-0. Fue puntual. Ahí hay cambios también en el aula. Muy bien, pero sigue rayando la defensa a un nivel increíble de momento. Elena Bartolomé, que está de central. Está con Elena Cuadrado. Y muy bien María Atenta a ese... Vamos a ver, Lisandra. Bueno, los palos. Ha salvado ese gol al aula. Pero se está teniendo bastante claridad a la hora de subir el balón, de la toma de decisiones, a la hora de buscar a la jugadora. Ahí lo vimos ahora, Lisandra aguantó hasta que vio que María, incluso con poco hueco, Le llegó porque aguantó bien el pase y de momento el aula todavía no sabe frenar o romper este arreón que está metiendo ahora mismo Rocasa. No tienen bote, levantan pasivo. Uy. Bien, muy bien ahí Elena Cuadrado. Y no hay mejor manera de salir de un pasivo que con un pedazo de lanzamiento en apoyo desde el lateral izquierdo. Y Elena Cuadrado que pone el 7-4 en el marcador. Creo que fue Cecilia Cosío, ¿fue? Me pareció fue Elena, la 27, número 27, ¿no? Número 27, no, perdón. Entonces Elena Cuadrado. Rocasa, una de las mejores cosas que se le está viendo ahora es que no está teniendo prisa, está teniendo bastante paciencia a la hora de elaborar el ataque y buscando después la acción. María al tirar invadió el área, pero está teniendo bastante paciencia y ese es el, creo que ese es el camino. Defensa de Rocasa, 6-0, pero ya en 8 metros, 8-9 metros, están teniendo ya contacto todas las jugadoras que intentan penetrar. Y el aula, obviamente, carece de lanzamiento exterior y puede aprovecharlo Rocasa con ese tipo de defensa. Otra falta en ataque. Está muy compacta. La defensa de Rocasa es de lo mejorcito, lógicamente, que estamos viendo ahora mismo en los 14 minutos casi que llevamos. Pues casi a punto de cumplirse el minuto 14 de esta primera parte. Muy bien ahí el pase de María. Segunda acción igual que hace María con Aridia. Y entiendo... Ahí vemos a Miguel Ángel Peña... Intentando corregir ese tipo de errores, porque el aula está cometiendo unos errores defensivos que le está favoreciendo bastante al... Pues 8-4, a punto de cumplirse el minuto 15.
Ahí está Zaina con María González, Lisandra, María de nuevo, Zaina. Acaba de entrar Cifuentes en defensa, me imagino también continuará en ataque. Una jugadora bastante experimentada, una jugadora rocosa. Cristina Cifuentes, jugadora de 25 años, 1,70 y 71 kilos de peso. Exacto, sí, una jugadora ya con bagaje grande en la categoría. No, hacen cambio defensa-ataque con ella. Y sigue Eli Cesario en el pivote. También Rocasa empieza a rotar, acaba de cambiar a María. Ah, no, perdón, me equivoqué. No sé por qué, miré para María y pensé que era Slavi, que había entrado Slavi. Perdón por el lapso. La jugadora número 21. Bien, buena defensa de Zaina, pero tiene que evitar ese tipo de agarrón y zarandeamiento que hizo, y zarandeo que hizo. Pues María Prieto, que intentaba... Lo había hecho muy bien, pero claro, siguió agarrando la camiseta y zarandeó a la jugadora y eso fue lo que Los dos minutos, que va a jugar en inferioridad al Rocasa. Ahí está Elena. Muy bien Mela sacando... Una falta en ataque. Otra falta en ataque, creo que es la tercera o cuarta que ella saca saca Rocasa, ¿no? Sí. En esta primera parte. Pues bueno, 9-4... Ya intentan hacer un avance. Bueno, intentan no, perdón. Hacen una defensa individual sobre María González. Ahí Díaz intentará mover la pelota y se quedará en 6 metros. Porque estaba el Rocasa estaba jugando con demasiada facilidad, aunque ahora lo están haciendo probablemente también por la inferioridad numérica. Ahí lo intentaba Lisandra. Buena parada de Lourdes. Y ahora también rayó la falta en ataque, pero en este caso yo pienso que los árbitros acertaron, aunque Mela lo reclamaba. Pues recorta diferencias el Valladolid, 9-5. Y tiempo muerto solicitado por... Roberto Santana y Carlos Herrera, y nosotros que aprovechamos para hacer un alto en el camino. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Se acabó el tiempo muerto solicitado por Roberto Santana y Carlos Herrera y bueno, pues Juan, 9-5, 16-38 de tiempo. Bien, ¿no?
Sí, bien, sí, hay una buena diferencia, pero aunque es lo que te comenté antes, o sea, las diferencias con equipos con el Aula no son grandes hasta que no son muy grandes, pero sí es verdad que el Aula tiene ahora mismo que centrarse tanto en darle un poquito, o sea, ponerle las cosas un tanto más difíciles en ataque a Rocasa, pues Rocasa prácticamente está tirando de 6 metros y eso quiere decir que están encontrando penetraciones. Y después se les está haciendo muy grande la defensa de Rocasa. Entonces, esas son las dos soluciones que habrá intentado buscar el entrenador del Aula Valladolid. Bien, me imagino que intentando que transcurran los 2 minutos, ya queda poco, ¿no? Sí, sí, ya tiene que estar a punto de entrar. Ahora también sacó a Carmen Toscano para dar más movilidad al equipo y tener mayor capacidad de sorprender en velocidad, en jugar a los espacios. Ahora recuperó Aula, pero eso, mientras se pierdan y no tengan posibilidades ella de hacer contraataque, claro. De hacer contraataque, la cosa va bien. Bien, ahí el lanzamiento de María Prieto. Sí, muy buen lanzamiento, una jugadora que ha progresado bastante últimamente y tiene un lanzamiento poderoso y a la vez muy rápido, como vimos ahora, ¿no? Sorprendió a Silvia al ángulo largo. Bueno, Lisandra, que tenía mal el punto de mira. 9-6. Sí, Rocasa tiene que aprovechar que el Aula, la única manera que está intentando es, o que está viendo, perdón, es que él y Cesario salga 9-10 metros a por la central. Y claro, vamos a ver, María. Eli es una buena, muy buena defensora. Muy bien, ahí. Pero con Lisandra, con la rapidez de salida de Lisandra, le está siendo complicado. Vale, lucharon bien el tanto Mela como él, y lucharon como titanes por el balón. Teresa Álvarez. Con Joana Bolling, la argentina del Valladolid. Ahí está Teresa, que buscaba ese aclarado. Demasiada poca acción, demasiada poca complicación le puso el Aula al Valladolid para verse María Prieto, sí, fue, en 7 metros María, casi sin oposición. Ahí pienso yo que ha sido uno de los pocos errores que está cometiendo el Rocasa. La zona central ahora mismo se quedó hundida y María Prieto sacó otro lanzamiento. Manuela Piso, que está ya en el terreno de juego, sustituyendo a Lisandra. Vamos a ver, María. Tarjeta amarilla. Sí, tenían una lucha para Teresa Álvarez. La exterior y Didar tenían una pequeña lucha ahí por las posiciones y demás, y al final el árbitro consideró oportuno amonestar a Teresa Álvarez en este caso. María con Manuela, ahí está Zaina. Y ella está. La piso. La salva. Y ahora sí, el rebote o el rechace que lo recogía Aridia. Muy bien, Zaina, soltando el balón en el último momento para el cruce de Manu. Y la defensa ya estaba con ella y Manu encontró la defensa algo plana y aunque fue al palo, el rebote nos favoreció. Ahí lo estaba intentando Teresa Álvarez. Empiezan con la misma permuta de antes. En este caso ahora Zainer Prieto. Con Boli. María, palo. Y ese rebote que recogía Elizabeth Cesario.
y vuelve a recortar diferencia, dejar tres goles, 11-8, cuando llevamos transcurridos 21 minutos y medio. Ahora sí, ya empezaron antes con Manu las rotaciones, ahora entra Slavi en el centro. Ahí está Manuela, y bueno. Muy bien ahí, vamos a ver ahora el contraataque, ahí está Tidara. Y Lourdes que paraba. Lourdes Guerra, la gran canaria del Valladolid. Partido un poco loco ahora mismo en este último minuto, pero con acciones bastante bravas, ¿no? Sí. Y ahí seguimos, 11-8, el aula sin hacer un... Ahí está Bolin, Joana Bolin con Teresa. Sin hacer un partido extraordinario. Todavía está ahí metido bastante en el partido. Golpe franco. Y otra vez en ataque para... Bueno, quinta. Melania, que se está especializando. Quinta falta en ataque. Segunda que salga Mela. Ahí está Slavica. Dentro. No. Paso. No, ¿no? Me da que pitó falta de... O de Slavi, que se desdoblaba, o de Aridian. Muy bien, ahí ha estado. Bola para el Valladolid. Pues llevamos 23 minutos de esta primera parte. Vence el Rocasa Gran Canaria al Aula Alimentos Valladolid por 11 goles a 8. En este encuentro que estamos retransmitiendo en directo desde la ciudad de Telde, el pabellón polideportivo Antonio Moreno, en la isla de Gran Canaria, Islas Canarias. Y está María Prieto, muy bien. Golpe franco, muy buena parada de Silvia. Sí, bien ahora en lanzamiento abajo, pero lo bueno es que el Rocasa sigue a un buen nivel, a un buen nivel defensivo, y ellas siguen teniendo unos ataques muy complicados. Y lo están rompiendo con el lanzamiento de María Prieto, pero sigue en muy buena línea. Lo que está cometiendo ahora en los últimos momentos Rocasa es fallos de lanzamiento que no había tenido hasta ahora prácticamente, y por eso se ha acercado el Valladolid. Ahí está la Vica. Ahora el lanzamiento de Zaina que no entra. Bueno, la posibilidad del contraataque. Ahí está María Prieto. Dos minutos. Aridian. Sí, Aridian fue a la ayuda con Zaina y se quedó con la jugadora. Y al final la pareja arbitral dijo que... O sea, dice que la que realmente cometió la exclusión no era la jugadora que está defendiéndola directamente, sino Aridian, que viene en la ayuda. Ahí está María, con Teresa, Bowling. 7 metros. Se ha complicado un poco estos últimos minutos el Rocasa Gran Canaria. Sí, ahora mismo está el partido llevándoselo un poquitito al terreno del Valladolid, de hacer el partido un poco... Ahí está María Prieto. Pues... De hacer el partido un poco tosco y que no sea vistoso con
Y sobre todo eso, intentando ya no perder tantos balones, porque pero sí, en ataque lo que están haciendo es no cansándose nunca, no perdiendo la paciencia, y al final están haciéndole un poquito de daño ahora mismo a Rocasa en defensa, moviendo mucho el balón. ...26 minutos de esta primera parte. Hombre, todo lo que sea que Valladolid vaya desgastándose en defensa, como están trabajando en las últimas defensas, va a ser perjudicial para ella en la segunda parte, pero ella va, mientras le dure la fuerza, vamos a tener a este Aula para todo el partido. O sea, un partido que... Pues se ha reducido la diferencia de 4 goles a 1 gol. Un equipo que lo mismo te baja 4 goles y te quedas tranquilo diciendo, no, estamos, ya lo tenemos más o menos controlado, y en un momentito se te coge esta terca. Mira ahora, del 11-8 hemos pasado al 11-10, y a Rocasa con esta mixta le está haciendo, aunque ya hemos recuperado a Aridia, esta mixta Zaina y esta inferioridad estaba haciendo bastante daño. Mantiene la mixta sobre Zaina. Se está vaciando el Aula ahora en defensa. Están trabajando muy bien, están desplazándose muy rápido. Dentro. Muy bien, Aridia, que esperando hasta el último momento a sacar, a coger la pelota con la posición bien ganada. 12-10. Bien, pues ahora por el extremo. Era lo que hablamos antes, José Luis, ya no están teniendo prisa, están intentando jugar largo, el siguiente pase. Y están logrando ahora mismo. Y 2 minutos. Cristina Cifuentes. 2 minutos para ella. El problema ahora es... No, parece que no, simple... Ahí aparece nuestro amigo... El hombre izquierdo. Noel Moreno. Hombre, eso, los hombros son importantes, pero el izquierdo es un poquito menos. Sí, ¿no? Para los diestros. Sobre todo para los diestros, efectivamente. Pues a falta de 2 minutos para el final de esta primera parte, vence de un solo gol. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Esta segunda parte, Rocasa con 6-0 presionante, están jugando ellas hasta en 7 metros, pero claro, lógicamente como no tienen tanto poder de lanzamiento, están bastante planas, ¿no? Y está funcionando ahora mismo, obviamente. Todo lo que sea no subir a la defensora significa más rapidez a la hora de desplazarte, ¿no? Ahí está el Aula y otro golpe en ataque. La verdad que los extremos, María, los que
están defendiendo en los laterales y en los exteriores. Están haciendo un trabajo tremendo con el, con la, sacando golpes en ataque. Empieza la primera parte, esta segunda parte como empezó casi la primera, ¿eh, José Luis? O sea, sí. Con un aula intentándolo, pero Rocasa defendiendo muy bien, ahora combinando otra vez con Aridia, que perfecto. Bien, pues 15-11. Sigue el aula buscando un aclarado. Ahí está Teresa. Muy bien la defensa. Ellas siguen con mucha paciencia buscando los huecos, pero Rocasa está intentando, está saliendo bien de todo lo que le plantea el ataque del aula. Aunque ahora al defender dentro del área, no sabe, será 7 metros. María Prieto. Silvia cambia, se pone delante, bien, bien. Y bueno, pues el muy palo, bien. Juan. No, bien, bien, cambió. Silvia se encuentra muy cómoda en los lanzamientos atrás, pero esta vez optó por ponerse un poquito más adelante. De cortar y María González. Y forzó la a María González del Valladolid. Exacto, la nuestra. No, era la del Valladolid. Ah, la del Valladolid. Ah, perdón. Sí, sí, no la nuestra, digo. Y por eso, y ahí también la posición de Silvia adelantada tuvo que forzar más el lanzamiento. Bien, pues. Gol número 16. Yo, por mucho que empiece bien esta segunda parte, José Luis, lo que te dije desde el principio, el aula es un equipo que hasta que no acabe no da nada. Ya vimos en la primera parte que empezó casi igual el partido y el aula se fue metiendo. Rocasa tiene que intentar seguir a este nivel y sobre todo lo que pueda hacer en jugar en ataque y no en defensa, se descansará más que atrás, ¿no? Ataque es largo, perfecto. Bien, pues ahí se le iba. Sí, intentaron jugar con Cristina Cifuentes y Zaina no la autoconvisó lo suficiente como para que los árbitros pensaran que era sancionable con golpe franco y de nuevo pasamos al ataque de Rocasa. Ya vemos con la pausa que le están intentando dar. Ataques largos, sobre todo lo que hablábamos, que no hayan pérdida para que el aula no corra. Aunque iba a decir muy bien el árbitro, pero tampoco es cuestión, pero yo creo que sí, yo creo que Aridian fue empujada cuando el balón iba hacia ella. Ahora ella sí se nota que ha cerrado un poco más al pivote, que en los primeros ataques le dio mucho problema. Ahí hemos visto el lanzamiento de Zaina. Bien, pues lo intentaba María González. Estamos viendo que los lanzamientos de Zaina, si son como los tres últimos que ha hecho, sin profundidad, o sea, al final Lourdes se lo está localizando. Tiene ella que ser más profunda, buscar más en los 9 metros y lanzar en dirección a esa portería, porque prácticamente el último impulso lo está tomando hacia afuera de la portería. Ese gol dentro. Uy. Golpe en la cara, Silvia. Anteriormente hubo una acción que María González creyó que
A ver si el sonido ambiente lo podemos bajar un poco. Parece que no ha sido nada, que se recupera Silvia. Se está llevando unos cuantos este año, ¿no, José Luis? Sí. Se está llevando unos cuantos. Algunos golpecitos se está llevando la amiga Silvia Navarro. Cuando llevamos 7 minutos de esta segunda parte. Ahí está Zaina. Metía la mano Lourdes. Siete metros. Por defender dentro del campo. Sí, no. Y además que la jugadora había recibido y había armado el brazo y tenía dos jugadoras encima. Antes de las pérdidas de balones, también meto en el saco. Adentro. Meto en el saco a los lanzamientos, no quiero decir malos lanzamientos, pero sí lanzamientos a lo mejor que se nota que Zaina ahora mismo parece que está lanzando con poca fe, ¿no? Entonces la portería está parándolo bien y están saliendo al contraataque y nos están haciendo ahora, nos están complicando un poco el buen comienzo que tuvimos ahora en la segunda parte. Se le va. Ahora Lisandra, tuvimos la enorme suerte de que le picaran el balón en la pierna a la defensora, porque Lisandra ya lo había perdido. Vale. En este caso es totalmente diferente el lanzamiento. Ahora sí se vio una Zaina saltando con potencia. Recibiendo un golpe de Eli Cesario y va a jugar a los próximos 2 minutos en inferioridad el aula. Bien, pues buena parada. Después de una combinación, de una acción combinativa muy buena de Rocasa, donde María González se quedó con mucho espacio por el lateral izquierdo y al final Lulú se creció y le cerró toda la portería y al final María erró el lanzamiento. Pero buena acción combinativa de Rocasa. Ahí está el aula alimentación Valladolid, aula alimento Valladolid, perdón. 17-13 es cuando llevamos 10 minutos. Ahí están dos en la zona de balón. Aprovechando la superioridad numérica, bien. Y ahí falta en ataque de Elizabeth Cesario, la pivote. Y muy bien, Manuela. Estas son las acciones rápidas son las que desmoralizan, ¿no? Y a ver si en esta inferioridad y con esta defensa presionante que se está haciendo a los que están en zonas exteriores y dos en la zona de balón, a ver si se recupera algún balón más. Ahí está el aula intentando recortar diferencias. Porque creo que esta diferencia de goles Teresa. Es la máxima que ha habido, ¿no, José Luis? Esta es la diferencia de goles, 5 goles la primera, sí, que ha habido, ¿no? Sí. Hasta 4 se llegó. Hasta 4 se ha llegado, sí. Muy bien, Galena Cuadrado ahora otra vez.
una bodega muy potente, con buen lanzamiento exterior. 18-14. Bueno, pues dentro. Le dobló la mano al final. Lanzamiento poderoso de Lisandro arriba, después de la acción. Vale, contragol, pero ve ahora a Rocasa un poco lamentándose de las acciones. Ahora mismo están trabajando bastante bien en defensa y ahora le llegó el balón bien a la pivote, pero lógicamente quiero que esté en el camino, ¿no? Ahí está María con Lisandra. Ahora entramos en unos minutos que el aula me está recordando en la defensa al cómo acabó la primera parte. ¿Eh? Ahora sí. Han subido un poquitito. Le está costando más a Rocasa. Ahí está Lisandra y Lourdes que metía esa mano, Lourdes Guerra. Y si encima le añadimos que Lulú Pare, pues el partido como sigue muy vivo, José Luis. Sí, ahí está Teresa. Y mal el lanzamiento de la jugadora de Melina Cochi, la otra argentina del Valladolid, de por el extremo. Lo trabajaron muy bien el ataque, sí. Valladolid, y tuvimos la suerte que mandó fuera por el largo el lanzamiento, pero además saltó con bastante espacio. Al aula ya se le está viendo mejor cara que en los primeros 10 minutos, o los primeros 8 minutos más bien. Pues le ha cantado pasos, ¿no? Ha señalado pasos el árbitro. Le pitó pasos, pero creo que fue precedido de una acción de empujón de la defensora, pero... Ahí está de nuevo el Valladolid. Siete metros. Sí, se le fue a Zaina, no la mantuvo bien y María en la ayuda provocó... Llegó un poquito tarde María también, pero Zaina fue la que se le escapó a la jugadora y estaba dentro y al final quitó 7 metros. Y María Prieto al lanzamiento de penalti. Vamos a ver, ahí está ese lanzamiento de María. Qué bueno. Y Silvia que lo para. Pues qué bueno, te digo, porque Silvia se lo volvió a colocar delante y lo que ha parecido es que le ha comido un poco la moral en los penaltis. Probablemente ya el siguiente penalti no lo lance ella, aunque es una jugadora que no creo que le preocupara tirarlo de nuevo, aunque hubiese fallado dos, pero Silvia muy bien, al menos cortando esa racha que tenía ella positiva en el lanzamiento. Después del contacto, Manu hizo un reverso que a mí no me parecieron pasos, pero los árbitros lo dieron. Se zafó bien. Rocasa ahora sigue sin encontrar una manera de hacer daño en ataque a Aula. Bien, pues... Y le venimos a hacer daño en el ataque más complicado que nos hemos buscado. Qué bien Manu cortando, aunque recuperaron. Qué bien María metiendo la mano para forrar 20, ese 15, balón. El Melania adentro. María González se jugó la mano, o se ha quedado dolorida. 21-15.
de haber forrado ese balón de cadera que intentaba. Poco a poco va aumentando un gol la diferencia. Y ahora sí, recorta diferencias el Valladolid. Los márgenes de diferencia que hay entre los dos equipos, ahora se ha pasado un 5-6, aunque creo que no han subido. Ah, ya subieron, sí, perdón. Intentando jugar largo, circulación, doble pivo, se mete Rocasa. Muy bien. Bien, pues buena, siete buena, metros. Buena combinación ahora, sí. de Rocasa, metiéndose Mela doble pivo, saliendo Aridian al extremo derecho para abrir la defensa más. Y después jugando, buscando jugar con Mela otra vez y encontrándola. En ningún momento, se está viendo que el aula le está haciendo daño en defensa ahora a Rocasa, al ataque de Rocasa, pero se ve que Rocasa sigue estando con ideas, buscando opciones. Dentro. Se vuelve a los 6 goles ahora. Rocasa intentará que no fructifique este ataque del aula y todo lo contrario intentará dar a aula, ¿no? Pero estamos en un momento clave ahora del partido que si Rocasa aprieta la defensa un poquitín más, puede haber una brecha. ¡Ay, qué pena! Bueno, que bien, imaginar, pues, lo bien que se había que había salido María Prieto de esa finta que hizo, pero lo hizo yo ilegalmente. O antirreglamentariamente, ¿verdad? Bien, pues sigue aumentando esa acción directa entre María y Aridian, tanto en la primera parte como en esta, nos han dado 3, 4 tiempo muerto bolitos. Solicitado por el entrenador visitante y nosotros que hacemos un alto en el camino. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. ...23-16... bueno, 7 goles, pero aquí no se puede cantar victoria, faltan 12 minutos... ¿no? ...no, para nada se puede cantar victoria, eso lo hemos dicho desde que empezó el partido, por muchas diferencias que haya, pero sí se está viendo ahora mismo una línea que esperemos que no la corte, que de hecho es lo que habrá intentado cortarlo, ¿no? Pero que no la corte el aula ahora, porque el Rocasa había entrado en un nivel defensivo muy bueno y estaba ahora mismo jugando con ataque fluido. Entonces, momento clave, si Rocasa logra mantener este nivel, Aula va a poder hacer poco por intentar bajar esa diferencia, pero, bien, pues, pero no hay que tener estos errores. Para el Valladolid, que recorta la diferencia, 23-17... Ahí está María, con Lisandra, con Manuela Pizzo, Lisandra de nuevo,
Y dentro. Sí, creo bueno. que le cantaba el golpe Franco antes, ¿no? Lo anuló porque Aridian estaba invadiendo el área. Ahí está de nuevo María González con Tidara. Si sale, bueno, queda para la galería. Qué bonita acción por parte de todos, tanto de Tidara al echarlo, Lisandra al ejecutarlo, el lanzamiento, y Lourdes con la respuesta que le dio, ¿no? Ahí está Elena Cuadrado. Con María Prieto. Y bueno, ha estado atenta Silvia. Otra vez encontraron buena acción por el extremo izquierdo en ataque el Aula, pero las últimas acciones, la anterior la echó fuera al largo y ahora Silvia la cogió, pues esa vaselina no cogió mucha altura, entonces dio tiempo a Silvia a cogerla. Moviendo en este último ataque muy bien, está moviendo muy bien el Rocasa, pero el Aula está cambiando muy bien a los oponentes, y ahora le reclama María Prieto al exterior que tenía que haberle ayudado. 24-17, a falta de menos de 9 minutos para el final del partido. Ahí está María Prieto, buena defensa del Rocasa. Ya se le nota, a María Prieto se le está notando un poco cansada ahora, la extraordinaria jugadora del Aula, pero se nota que hay un trabajo tremendo durante todo el partido, porque la pobre se le nota ahora, en estos últimos lanzamientos, se le notó con muchas ganas, pero se le notó un poco cansada. Bien, pues recorta diferencias. Sigue el Valladolid, 24-18. Sigue sorprendiéndonos Elena Cuadrado, los lanzamientos que creo que se ha prodigado en 3-4 lanzamientos, pero han sido 3 o 4 lanzamientos poderosos. Pero veo a Rocasa en la misma línea, que no baja ninguna. El nivel defensivo y en ataque las estoy viendo con idea. Se plantean unos 8 minutos complicados, o sea, porque siempre el Aula te puede sorprender, pero lo que irradia el equipo ahora mismo es más o menos serenidad y tranquilidad al que lo está viendo ahora mismo, ¿no? O sea, en este caso parece que el partido no se puede complicar como está yendo ahora mismo las cosas, ¿no? Pero basta que lo digamos, José Luis, para equivocarnos, para que cambie la cosa. Y además, estamos jugando ataques largos, con lo que conlleva para la defensa, el desgaste en defensa. Ellas no utilizan tantas jugadoras como Rocasa. Y dentro. Y si encima viene Manu Pichu y se saca eso, pues mucho mejor. 25-18, el gol de Manuela Pizzo. 7 goles de diferencia. Rocasa Gran Canaria, ahora, 25. Ahora el Aula juega Aula, a puerta vacía. Valladolid, 18. Ahora el Aula está jugando a puerta vacía, que desde la inferioridad han cambiado para jugar 6 jugadoras en ataque, han cambiado la portera. Bien, pues gol de María Prieto, que está... Que todavía parece que le quedan fuerzas después del trabajo inmenso que ha hecho.
Ahí está de nuevo poniendo el balón en funcionamiento el equipo. Y muy buena parada de Lourdes Guerra. Dos minutos a Manuel Aviso. Será golpe franco a favor del equipo pucelano. Bonita finta de María y tiempo ahora muerto solicitado por el entrenador, los entrenadores Roberto Santana y Carlos Herrera. Hacemos nosotros un pequeño alto en el camino. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Se acabó el tiempo muerto. Y bueno, pues será balón para el Rocasa Gran Canaria. 25-20, recordamos marcador a favor del Rocasa Gran Canaria frente al Aula Alimentos Valladolid. Y vamos a ver qué pasa en estos 5 minutos que faltan para el final del partido. Ahí recibe Lisandra una defensa. Queda tiempo suficiente como para que el Aula le dé todavía un susto a Rocasa, y eso lo saben ellas y acaban de, y están poniendo ahora, van a poner toda la carne en el asador. Lo que Rocasa tiene que jugar con pausa. Ahora ya levantan el brazo los árbitros para indicar el pasivo, el aviso de pasivo, perdón. Y ahora ya en uno o dos lanzamientos, uno o dos pases, tiene que haber un lanzamiento ya. Encima, Lisandra comete una falta en ataque, ¿no? Sí, le pitó ahora golpe en ataque por el contacto que hubo. Bien, pues el Aula con el balón. Posibilidad de recortar distancias. Ahí está. Sí, bien, muy bien. Muy bien pitado, porque aunque había logrado pasar, arrolló a Tidara. Y eso nos da un poquitito más de tranquilidad para afrontar estos 3 minutos 40 que quedan, más o menos. Bien, pues ahí está el Rocasa, balón en juego con el Slavica. María González. En la vica de nuevo, María. Muy bien, Cristina Cifuentes, ahora tirándose a cortar ese pase. Lo tenía claro que María lo iba a hacer. Muy bien, Cristina Cifuentes, en estas dos últimas acciones. Ahora le sacó la falta en ataque a María González. Y bueno, creo que ha hecho un saltito. ¿Eh? Que ha hecho un saltito ahí, que lo ha señalado, sí, el árbitro. Me da la impresión de que ha hecho pasos, ¿no?
Hombre, el aula para ella me imagino que será una pena estas dos últimas acciones que han tenido, que podían haber acortado y meterse y hacer más emocionante estos minutos. Pero ahora ya quedan 3 minutos, son 5 arriba. Ellas no lo van a dar por perdido, pero el partido está la piedra está en el tejado de Rocasa, ¿no? Claro. Ya se pone balón en juego. 3 minutos, menos de 3 minutos para finalizar el encuentro. Vence el Rocasa Gran Canaria 25-20 al Aula Alimentos Valladolid. Ahí está Slavica. Acción muy bonita, pero le sobró un paso a Slavi. Dos minutos por el empujón a la central de Manu Piso, que es la segunda exclusión. Es cerca del final, no hay tanto problema, pero en el sentido de que puedan sacarla con tarjeta roja por una tercera exclusión, pero sí es verdad que deja en estos minutos ahora mismo al equipo con una menos, y son unos minutos cruciales ahora mismo. Recorta diferencia. Y me callé un poco porque pensé que hubo un toque entre Gleinis y la extremo, y que al final el árbitro iba a excluir a Gleinis, y ya ahí sí se hubiesen sido ya palabras mayores. Pero ahí vemos, ahora ya el aula va por todas, la presión, son 2 minutos, 4 goles. Peores cosas se han visto, y ellas van a, aunque ahora recuperamos a Carmen. Nada, pero todo el tiempo que siga transcurriendo, no recuperamos a Carmen, sino que Carmen entra por cambio por Silvia, perdón. Portería vacía, y qué bien Carmen encontrando el hueco y... ¡Uy, qué mala suerte! Bueno. Tanto la de Carmen como la de Gleinis, pero creo también que el aula no vio que Silvia estaba fuera. Estaba cambiando, tenían lanzamiento. Pues nada, se ha llenado de emoción estos últimos minutos, José Luis. Sí. Bueno, pues... Hombre, no creo que vaya a haber tiempo, pero conseguimos con una jugadora menos. Y son 3 goles. Menos de un minuto para finalizar. A Iridian veo que Gleinis se desmarcaba, pero al final no se lo dio, no se lo pudo dar. Pues medio minuto para finalizar. Y gol. ...26-22... cuando faltan 14 segundos... Bueno, creo que ha solicitado tiempo muerto el entrenador visitante, me da la impresión. No entiendo la... La jugada. Lo que busca, lo único que puedo entender es para ensayar alguna jugada. Sí, pues hacemos un alto, aprovechamos. Normalmente, si esto lo hace al revés el otro equipo, claro. Uno se enfada, ¿no? Pero que en este caso lo ha hecho él, el que va por debajo, vamos, entiendo que sea para... Vamos a aprovechar para hacer un alto en el camino. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, pues ahí vemos el marcador, 26-22. Y bueno, pues estos 12 segundos que los va a jugar el equipo vallisoletano. Probablemente vayan a trabajar algo que puedan utilizar en otra ocasión y demás, que es lo que habrá buscado su entrenador para pedir este tiempo muerto. Una jugada para otro final más emocionante. Ahí recibía un golpe fortuito. Sí, haciendo el rebasamiento, le ha golpeado sin querer a Slavi. Bueno, pues a falta de un segundo, me imagino que ya el partido está ganado, Juan. Ya creo que no hay tiempo material, ¿no? Exactamente. Pues un segundo para finalizar este encuentro. Nada, no hay problema. El Slavi tiene la cabeza dura. Efectivamente. Sí, el equipo lo que hará. Se retira. Y bueno, pues va a haber el lanzamiento. Sí, ahora lo que hará la jugadora es esperar que acabe el tiempo. Vamos a ver. El árbitro pitará, esperará que cumpla el minuto 30 y ya habrá un lanzamiento directo. Ahí tenemos. Ahora hay un lanzamiento directo que no sé al final si lo van a lanzar. Bien, a pues. Ver, sí, va Eli Cesario a lanzarlo. Y con los datos que tenemos de su lanzamiento, de su posible lanzamiento. Yo no querría estar ahora mismo en la barrera. Claro. Bueno, pues porque el lanzamiento creo ya que la rompe. Con el encuentro, el tiempo finalizado. Bien, pues la bloco, final del la partido. Lisandra, la ¿qué resumen sacamos, Juan? Pues mira, ya nos hemos quitado uno de los grandes problemas de la temporada para nuestro objetivo, que es el Aula Cultural Valladolid en esta primera vuelta, con un partido en el que yo creo que tanto el Rocasa como el Aula han rayado a un buen nivel defensivo, que creo que donde ha estado la clave el Rocasa sobre todo, que creo que ha estado un pelín mejor que el Aula. Y en ataque, debido a ese pelín mejor, el Aula no le ha puesto del todo los problemas que debía al ataque de Rocasa, y en los dos comienzos tanto en la primera parte como en la segunda, el Rocasa cogió un margen de goles, se veía cómodo jugando, pero nada, un partido atractivo, un partido bonito y nada, o sea, seguimos adelante. Bien, pues gracias, Juan, por los comentarios. Y señores espectadores, recordarles marcador, Rocasa Gran Canaria 26, Aula Alimentos Valladolid 22. Gracias por la atención prestada y cómo no, nos vemos en una nueva retransmisión del Rocasa Gran Canaria. Hasta siempre.